Bienvenidos a Aprende con L, confección de pantalón vaquero, tercera parte. Proseguimos con los bolsillos traseros. Dibujamos un dibujo a tiza para embellecer. Esto es opcional. Ponemos en un lado y luego ponemos en el otro, teniendo en cuenta los 2 centímetros que hay que dejar por el borde de arriba. Se puede hacer con un doble pespunte, con una máquina normal o simplemente un solo pespunte en otro color diferente al pantalón. Esto es un dibujo opcional que sirve para embellecer el pantalón, para darle tu firma. Coser el borde de arriba metiendo 2 centímetros. Sujetamos con alfileres si creemos necesario o podemos planchar para marcar el dobladillo. Se puede hacer con 2 agujas o enfocado al tema anterior del dibujo para embellecer. Para ahorrar tiempo e hilo, colocamos uno y seguidamente el otro sin cortar el hilo previamente. Pasamos a unir los laterales y el pico al pantalón. Para ello, marcamos con la plancha, para ayudarnos, el centímetro de costura. Para centrar en el pantalón, hacemos unos piquetes o señalamos dónde más o menos queremos ir que vaya el bolsillo. Yo, en mi caso, he medido con el metro y he puesto unas medidas concretas. Cosemos el pespunte pegaditos al borde con cuidado de no salirnos ni meternos demasiado. Al llegar a la esquina frenamos y giramos despacio el tejido. Repito que si no queréis hacerlo con 2 agujas, se puede hacer perfectamente con una costura simple, con una máquina overlock. Repetimos el mismo proceso con el otro bolsillo. Pasamos a unir el canesú al trasero, enfrentando las 2 partes derecho con derecho de la tela. Se puede hacer con una remalladora que cosa a la misma vez o con una máquina doméstica con una costura sencilla y después un zigzag por encima. O también existe la opción de una remalladora normal y después encima coser con un pespunte normal. Repetimos el mismo proceso en el otro lado del trasero. Para acabar con el canesú, le vamos a pasar una doble costura por el lado de arriba. Seguimos haciéndolo con la dinámica que llevamos hasta ahora, en mi caso, con una máquina de 2 agujas, con el mismo tipo de hilo y el mismo dibujo a todo el pantalón. Para finalizar con los bolsillos, le vamos a hacer un apunte en los 2 lados para afianzarlo. Este tipo de apunte se puede realizar con cualquier tipo de máquina.